Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, señores. Aquí estamos, en su espacio, en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos como cada día para que usted esté debidamente enterado. Hoy es lunes, lunes 22, 22 del mes de julio del año 2024. Y estas son las noticias más interesantes de este día. Los números de Kamala Harris para ser candidata tras la renuncia de Joe Biden. Biden dejó la competencia y van a llevar a Kamala Harris en el Partido Demócrata. De acuerdo con las cifras publicadas en varias encuestas, Harris se encuentra en una buena posición para la nominación presidencial. Bueno, esperemos, esperemos a ver cómo le va a Kamala. El presidente estadounidense, Joe Biden, decidió este domingo abandonar la carrera a la reelección por el interés de su partido y del país, informó a través de una carta. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato, apuntó el mandatario de 81 años. Biden ha cedido así a las presiones de su propio partido después de su mediocre actuación en el primer debate de la carrera a la Casa Blanca contra el expresidente republicano Donald Trump. Decenas de legisladores y senadores le habían pedido en los últimos días que pasara al retiro a testigo de las nuevas generaciones del partido por su avanzada edad y por las dudas de que pudiera afrontar la campaña. El presidente, que está aislado en su domicilio de Delaware, recuperándose de COVID, explicó que en los próximos días, a finales de esta semana, se dirigirá a la nación para explicar su decisión. Ahí está. Joe Biden se retira y queda ahora la incógnita. ¿Podrá el Partido Republicano arrancar con esta nueva candidata? Esperemos, porque todavía no todo está claro a lo interno de ese partido. Adrián Beltré, exaltado al Salón de la Fama, y sobre su exaltación dice: esto es lo más alto que puede estar en la pelota. Beltré, nacido hace 45 años en Santo Domingo, es el quinto dominicano con una placa en Cooperstown. Al Salón de la Fama del Béisbol, Adrián Beltré. Bueno, ya. Primero era Marichal solo. Después le acompañó Pedro Martínez en el Salón de la Fama, ¿verdad? Luego, el Big Papi, David Ortiz, también Vladimir Guerrero y ahora Adrián Beltré. Y atrás vienen más.
más dominicanos que han hecho historia en grandes ligas y van para el Salón de la Fama. Miner, Ministerio de Educación, suspendió a 32 profesores por acoso en el año escolar 2023-2024. Los nombres de los profesores no fueron suministrados, pero dicen que fueron 32 profesores que se pasaron pasadito. Bueno, esperemos que esa práctica pase a la historia. Fuerza Aérea Dominicana compró 7 aviones Pillán a España. La Fuerza Aérea dijo que llegarán en los próximos días y que su costo fue de 1,066,000 dólares. O sea, que hay unos chelitos invertidos en 7 Pillán que está pillando la Fuerza Aérea de República Dominicana. 7 aviones Pillán. Bueno. Salud Pública toma medidas de seguridad ante sospecha de un brote de ántrax en Haití. Dijo que el Ministerio de Defensa activó los protocolos de seguridad fronteriza. Bueno, esto era lo que faltaba en Haití. Una enfermedad dura como el ántrax que llegue a ese país. Ay, ay, ay. Qué cosa. Qué cosa la de Haití. Una situación que uno se pregunta hasta cuándo. Bueno, cuando se vive así, imagínate. No hay prevención, no hay de nada. Es duro. Señores, y un ventarrón destruyó techos de al menos 15 viviendas en Salcedo. Un ventarrón repentino arrasó con todo. También en el municipio de Tamboril, en Santiago, hubo caída de muchos árboles. Fue un ventarrón en esa zona, bien duro. Duro. Ay, ay, ay. Bien duro lo que pasó allá en Salcedo. Esperemos que se reponga todo en el menor tiempo posible. Aerodón financia 940 millones de dólares en mercados internacionales. Los fondos serán para cumplir el acuerdo con el Estado Dominicano. O sea, Aerodón está buscando 940 millones de dólares prestados para poderle pagar al Estado Dominicano. Oigan eso. Bueno. Jamaica, cerca de ser desplegadas sus tropas en Haití para sumarse a la misión. Los agentes podrían empezar a ser desplegados a partir del próximo mes, según el embajador de Estados Unidos en ese país. O sea, que lo de Jamaica se sumarán a los de Kenia que ya están haciendo su trabajo allá en Haití. Esperemos que lleguen los jamaiquinos también. El gobernador de California, que sonaba como posible sustituto de Biden, anuncia apoyo a Kamala Harris. La Policía Nacional frustra carrera clandestina en Santiago y detiene a 23 personas. Eso es lo que hay que hacer, pero a nivel nacional.
a nivel nacional. Una broma le hizo el Big Papi a Adrián Beltré durante su ingreso en el Salón de la Fama. Sargazo en el Caribe, un problema que requiere soluciones urgentes y a gran escala. Película de acción, Twitter, al tope de la taquilla en los Estados Unidos. Señores, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio en Noticias. Aquí, como siempre, traemos las informaciones que usted tiene que saber. Sí, todavía hay gente hablando de la entrevista que le hicimos anoche a Manny Solano. Sí, usted sabe que aquí, en este canal, cualquier persona que se mencione en algo y que esa persona pues tenga que aclarar o decir algo, aquí está el canal abierto. Yo no tengo este canal cerrado a nadie. Sí, porque hay gente que ataca a determinado sector y no lo deja hablar. Aquí somos diferentes. Aquí todos tienen derecho a participar y hablar. No importa del partido que sean ni cómo piensen. En este canal todos tienen derecho. Entonces, hablaba con Manny anoche de su paso por la política y lo que pasó, que renunció del PEI. Todo muy bien. Y la verdad que felicito a Manny porque tiene su posición bien clara. No tiene ese resentimiento que tienen otros que salen de un partido y una vez comienzan a hablar de todo el mundo y a criticar a todos. Manny tiene su posición bien clara de que no vuelve al PEI, pero no es enemigo de los dirigentes del PEI. Así lo hizo saber en la entrevista que tuvo aquí en este canal, en el programa En Política. Gracias por seguir con nosotros. En un momentito solamente, los detalles de las noticias.